en los años 90 aproximadamente, unos abuelos amazónicos, unos caciques, llegaron a la ciudad y fueron parte importante en la estructura de reivindicación y recuperación de del pueblo muisca en la ciudad. Y esa materialización de esa lucha y ese proceso es lo que hoy se conoce como la Maloca Monifue Bruca, que traduce Hijos de la Abundancia, que está ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá. De ahí se da ese reconocimiento de que hay una población amazónica en Bogotá. Los pueblos huitotos ahora se encuentran radicados en la ciudad de Bogotá por diversas formas de desplazamiento, en la búsqueda de oportunidades en la ciudad. Definitivamente los bailes son una manifestación cultural de nuestras tradiciones. Poder practicarlos en la ciudad nos logra recordar que aún en la ciudad seguimos siendo indígenas, ni en el territorio se hacen tantos bailes como acá. Nosotros acá quisiéramos estar bailando todo el tiempo. Estamos constantemente recordando quiénes somos, de dónde venimos, pero además fortaleciendo nuestra cultura. Diga huti ite, ba majoka ti de ite, ba matika ti de ite, ba nye dura ti de ite, ba okora hu de ite, ba nye hajuku ba nye rogwa hakuye na ite, diga huti kaumo ite, ape itoide mehenik mona ke komuja mona. Haka daibide nye monija amena dhija mona. Haka daibide. Meida kaudu ba hukure de huhu okodu ka. Meida de hudaka hauno imo. Ba ape huku no haija meidura aji hata ngona funoka naraka mo. En primer lugar, pues aquí estamos en un territorio ajeno donde no podemos tener todos los elementos y las formas de trabajar directamente con la tierra. Porque la comida es sagrada. Entonces, cuando uno hace la comida, hay que hacerla con buen corazón, porque esto es algo que se le va a alimentar a las demás personas, a los hijos, la familia, la comunidad y todas las personas que llegan a la casa o a la maloca. La hermana Laurita era la que empezó a llamar a las mujeres indígenas para empezar a organizarnos. Ahí fue donde ya empezamos una búsqueda de las familias, cuántas familias habían en las cruces. Y de ahí ya empezamos con otras a buscar en otras localidades. Se conformó la asociación AMICET, que nosotros lo llamamos en ese entonces Asociación de Mujeres Indígenas de Semilla y Poder, con 17 familias, y las mujeres llevaban a sus niños. Y entonces los niños quedan por ahí regados y no puede hacer, y mi niño, y venga el tomate y la lechuga y abonar y todo eso, ¿sí? Entonces en eso surgió la idea de hacer un jardín. Y a raíz de eso también nosotros le bautizamos a la huerta Maca de Tinicana, Caminar Caminando. De ahí sale el nombre del jardín actualmente que está ahí en el barrio Sosiego. Hago parte de este proceso de fortalecimiento, conformación del Cabildo Indígena Huitoto en la ciudad de Bogotá, conformado hace aproximadamente 4 años, el 15 de mayo del 2011. Institucionalmente lo que no está escrito no vale.
y si no está en la ley y no tenemos un registro, pues somos ilegal. Pero lo peor es que es un papel del ministerio, ni siquiera es un papel de tu familia, de tu autoridad, tu registro, tu apellido, tu historia. No, debe ser un papel del ministerio, si no, no eres indígena. Hoy en día toca pelear con las instituciones para que me atiendan, para que me dé algo, sabiendo que es un derecho ser indígena, o a veces nos discriminan, quiero o no, las instituciones. Entonces, eso sería nuestra proyección a futuro, tener buena educación, tener buena salud. Los pueblos huitotos indígenas de la Amazonía no vinimos a mendigar, sino a aportar. Entonces, ¿en qué aportamos? En conocimientos, en artesanías, en la cultura. Hoy somos una comunidad legítima, y decimos legítima de que nadie nos puede decir de que no somos comunidad organizada, porque mientras nosotros mismos nos reconozcamos, el resto es por añadidura. Como pueblos indígenas venimos a la ciudad a aportarle a una construcción de ciudad diferente, incluyente, pero que respete esa diferencia entre los pueblos, las culturas, las personas, los pensamientos.